Los xitas del municipio de Mixquiahuala de Juárez, personajes que destacan por su importante participación en las fiestas de Pone y Quita Bandera, así como el carnaval, fueron beneficiados con el proyecto Hidalgo y sus carnavales, que tiene la finalidad de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos en la entidad, una gestión realizada a través del sistema municipal DIF que encabeza la maestra María Soledad Espinosa Lozano, con el apoyo de la diputada Elvia Sierra Vite, quien es la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Hidalgo. Hace tan solo unos días compartimos otra actividad, pues Mixquiahuala se convertía en el primer municipio en pertenecer al programa Municipios Hermanos. Y fuimos testigos en el Centro Cultural del Ferrocarril de tan solo una muestra de la riqueza que representa con orgullo Mixquiahuala, y que habla de la pasión y el esfuerzo que cada uno de quienes lo integran realiza por preservar sus tradiciones y enaltecer a nuestro estado a través de la cultura. Los trajes, que son el motivo de esta actividad, no solamente son parte de un gran festejo que reúne a las familias, atrae el turismo y resalta al municipio a nivel nacional, estatal e internacional. Estos trajes representan un legado que ha sobrevivido al paso del tiempo, que se ha transmitido con amor por generaciones y que lleva consigo el trabajo y la creatividad de un sinfín de personas hasta volverse parte de todos nosotros, de nuestra identidad y de nuestra historia. En el año 2022 conseguimos algo nunca antes visto, ya que logramos gestionar un recurso extraordinario de poco más de 10 millones de pesos para impulsar proyectos en beneficio de los carnavales, fiestas tradicionales, procesos formativos y demás actividades como la que hoy nos reúne. De esta forma, los xitas recibieron la indumentaria que usan para el carnaval y la ceremonia de Pone y Quita Bandera, en la que se celebra a dos santos patronos, San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino. Asimismo, el presidente municipal, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, realizó la entrega de un apoyo económico a ambas mayordomías, recurso que ocuparán para llevar a cabo esta tradición que es única en el mundo y se realiza con la finalidad de fecundar los campos antes de la cosecha y la fertilidad de las mujeres. Pero hay eventos que han sido heredados, trabajados y hechos por nuestros ancestros, que nos hacen sentirnos orgullosos de este suelo, de esta tierra y de nuestras vecinas y vecinos. Este es un día de esos, un día en donde solamente existe la felicidad, la celebración y el reconocimiento. Lo que tenemos que hacer es acompañar y dar lo mejor que tenemos o lo mejor que podemos a quienes hacen una fiesta viva, vibrante, que es parte de nuestro amor por la tierra y su fertilidad, que es el reconocimiento de la vida misma y que significa el orgullo de ser mixquiahualteca. Decirles que en este caso, para nosotros los xitas, y cabe hacer la aclaración que es para mí muy importante que estén aquí presentes, porque ellos son muy celosos de su tradición y de su persona. Los xitas no representan ningún espectáculo. Los xitas representan una tradición. Los xitas representan el orgullo de Mixquiahuala. Los xitas representan nuestra forma de vivir. Y pues creo que es el momento de reconocer primero la presencia de la diputada Elvia Sierra, del diputado Timoteo, que han acudido desde sus curules a estar aquí en Mixquiahuala, porque eso nos da una legitimación muy importante, que nuestra diputada y nuestro diputado estén presentes en un reconocimiento a una manifestación cultural, tradicional, tan importante como la que vivimos.
Es así que los chitas, después de hacer una breve demostración con sus cotitas y chicotes, recibieron trajes completos, kepis, calzado, chirimías, tambores, trajes para cotitas, trajes para Napoleón y playeras. Ya nosotros nos dejaron los antiguitas que ya ellos ya dejaron el puesto. Entonces nosotros estamos siguiendo las tradiciones de ellos. Y nosotros somos los que estamos todos los chitas, que hacemos los de los pires, de Tacuadá, y gracias a Dios estamos cumpliendo de año por año. Acá ya llevo 30 y tantos años ya de servidor, con el patrón San Nicolás, San Antonio, San a los dos. Y entonces, son las tradiciones que nosotros hemos seguido, a pesar de todo, de nosotros los chitas, de carnaval, nosotros somos los que abrimos todo, para que se vea muy lindas las tradiciones de las poniquita banderas. Que nosotros llegamos de casa en casa para hacer las invitaciones. Entonces, las canciones que nosotros pedimos, así que las hacemos, es de pedir la reliquia para los patrones. Y entonces, nosotros entramos, saludamos y entonces ya nos representamos. Entonces ya les echamos la canción. Y va así. ¡Che! ¡Güero de Guamiel! ¡Agarra tu acocote y agarra tu acocote y vamos a raspar! ¡Guajito sí! ¡Guajito no! ¡Guajito sí! ¡Guajito no! ¡Agua de tanque no tomo yo! ¡Venme a totonar con casta de miel! Límpiala bien, esa tú no es para ti, sino ser para mí. Picante me pedestés, picante te daré. Vamos a la barranca y vamos a cortarlo, allá lo daré. Hoy como mayordoma me doy cuenta que realmente se está tomando en cuenta esa tradición de nuestro pueblo y nuestra cultura, que realmente es muy valiosa para nosotros los vizcaagualenses, porque esto nos marca como municipio, porque tenemos una cultura y una tradición que tenemos que seguirla y dejar un legado hacia nuestros nietos, hijos y demás. De verdad le agradezco, y más que nada yo digo que agradeciéndole a todos los chitas, mozos que conforman esta tradición, que para mí son personajes muy importantes y son realmente quienes están al principio y al fin de todo lo que es nuestra tradición. Gracias, les agradezco por tomarlos muy, muy en cuenta, que para mí es muy importante, porque ellos de verdad son los que abren un carnaval y tienen esa importancia. Son los que marcan el principio de un carnaval aquí en Mixquiahuala. Señor presidente, le agradezco. Diputada, diputado, muchas gracias por su presencia, y a todos los regidores que conforman también esta comisión. De verdad les agradezco mucho. Les agradezco mucho su gran apoyo, porque realmente sin ese apoyo, de verdad, por mucho o poco, siempre nos hace falta en esta fiesta. Todo es indispensable en esta fiesta, y también como es indispensable su presencia para estas fiestas. Los invitamos a que tomen parte de esta fiesta, que es muy importante para todos ustedes. La fiesta se hace para ustedes, que ustedes es el pueblo. Sean bienvenidos a la mayordomía de San Antonio de Puebla. Gracias. Buenas tardes a todos. Como sabrán, nuestra mayoría en San Nicolás ahorita son puros jóvenes. Yo soy un poquito de vida. Les queremos agradecer por el apoyo, porque pues, como dijo doña Dulce, poquito mucho a todos nos hace falta, y es muchísimo las gracias, pero pues, les damos de antemano a todos las gracias de parte de todos los mayordomos. Ahorita nosotros somos puros jóvenes, la mayoría involucrados en estas fiestas. Y yo también soy joven. Como dijo la señora, los esperamos ahí en nuestra poniquita bandera. Todos están invitados. Gracias.